Hola chicos y bienvenidos al segundo día de nuestra preparación para ayudar a Nissan el cumpleaños del Rebbe. El primer maíz para el día de hoy es sobre un muchacho que durante toda su niñez fue a una escuela pública y nunca estudió nada de Torah. No sabía nada. Cuando tenía 17 años, descubrió que era yehudí y fue a una yeshiva. Y abrió un libro de Torah y se quedó ¡wow! Y le encantó. Empezó a estudiar Torah todo el día y toda la noche. Cada minuto para él era oro, le encantaba. Y en eso, le llegó una carta del ejército de Estados Unidos. En la carta decía que él tiene que unirse al ejército. Era un momento de guerra entre Estados Unidos y otro país. Él tenía que ir al ejército. Se agarró la cabeza y dijo, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué ahora? Justo ahora cuando descubrí cuán lindo es la Torah y estoy aprovechando cada minuto. ¿Por qué ahora me llegó esto? No quiero ir al ejército ahora. ¿Qué hizo? Pidió un yejidos, que es una reunión privada con el Rebbe, y escribió en su cartita que se entrega al Rebbe en ese momento, ¿por qué me pasa esto ahora? No quiero ir al ejército ahora. El Rebbe leyó su carta. El Rebbe le dijo, anda al ejército. Y para vos va a ser un herido bajar Letzoyrech Aliyo. O sea, a veces en la vida bajamos un poco, pero para después subir mucho más alto. Y para mostrar esto, el Rebbe se paró de la silla y se paró al lado de su silla. Así. Dijo, mira, si yo quiero saltar ahora arriba de la silla, no puedo porque estoy pegado a la silla. Para poder saltar arriba de la silla, tengo que ir un poco para atrás. Y ahí vengo corriendo y puedo saltar. Así también le dijo el Rebbe, vas a ir un poco para atrás. O sea, tenés que dejar la yeshiva, pero te va a hacer bien. Te va a hacer muy, muy bien. Este muchacho, el Boje, hizo caso y fue al ejército. Y ahí se hizo muy fuerte y muy firme en su cumplimiento de Torah y Mitzvot. Cumplió con todo. Cuando volvió del ejército, tuvo otro yejidos. En este yejidos, él tenía 10 preguntas. 10. Cada pregunta escribió en grande la pregunta. Y abajo de la pregunta, otras preguntas chiquitas que él tenía sobre eso. Por ejemplo, una de sus preguntas era si dejar crecer la barba. No tenía barba todavía. Y abajo de la pregunta grande puso, si el Rebbe dice que sí, ¿qué le digo a mi mamá? Bueno, él entró a Ejidos y él mantuvo el papelito con las 10 preguntas en su mano. No lo dio al Rebbe, lo dejó en la mano. Y dijo, Rebbe, ¿dejó crecer la barba? Y el Rebbe le contestó, sí, y a tu mamá decirle tal y tal cosa. ¿Cómo sabe el Rebbe? La otra pregunta chiquita que yo tenía. Qué casualidad. Segunda pregunta es, no sé. Y el Rebbe también ahí le dijo también la pregunta en chiquita que él no lo dijo. Y cuando llegó a la quinta pregunta se dio cuenta que el Rebbe estaba leyendo su cabeza, su mente. Y estaba tan sorprendido al ver el Ruach HaKodesh del Rebbe, que no podía hablar más. Y no podía seguir con las 5 preguntas más que tenía. Pero quédense tranquilos. ¿Saben cómo terminó el maize? El Rebbe, viendo que él no seguía con las preguntas, el Rebbe siguió solo contestando las otras 5 preguntas que él tenía, sin que él le diga al Rebbe cuáles son las preguntas. O sea, el Rebbe sabe bien, bien, bien qué es lo que pasa dentro de la cabeza de cada uno. ¿Por qué? Porque el Rebbe es la cabeza de todo Am Yisrael. De la misma manera que mi cabeza ahora sabe
que mi dedo se va para arriba y se va para abajo y le dice a mi dedo qué hacer, el Rebe, que es la cabeza de todos, sabe qué es lo que pasa dentro de cada uno. El otro maese para hoy es un maese muy parecido y muy, muy lindo. Una mañana, el Rebe le comentó, le dijo a su secretario, ¿qué pasa con el Tehilim de Yankel Friedman? El secretario no entendía nada, pero sabía que lo tenía que comentar a Yankel Friedman. Fue a Yankel Friedman y le dijo, Yankel, el Rebe dice, quiere saber, ¿qué pasa con tu Tehilim? Yankel estaba muy sorprendido, pero le dijo al secretario, decirle al Rebe que ya está arreglado. ¡Hecho! Está arreglado el tema. Después de un tiempo, Yankel le explicó al secretario. Y le dijo, yo vos sabés que yo trabajo en un heider, soy el director. Y todos los días hacía davenen, decía el Tehilim después del davenen, como es el minhag de Chabad y de todo el mundo. Y luego iba a trabajar en el heider. Pero pasó en un tiempito últimamente que el chofer del micro que traía a los chicos se quedaba schlufen, dormido y no hacía su trabajo bien. Y yo decidí, mira, los chicos tienen que llegar a tiempo al heider. Me puse la camiseta, el sombrero, y empecé a manejar yo mismo el micro. Pero como eso me sacaba más tiempo de mi día, dejé de decir Tehilim después de davenen. El Rebe lo sintió y me mandó el mensaje que a pesar de que yo estoy muy ocupado, todavía tengo que decir Tehilim después del davenen. ¡Wow! O sea, cada cosa buena que estamos haciendo, el Rebe lo siente. Porque en la cabeza siente todo. Y le mandó el mensaje a este joven. Hay un maise más que está siendo escrito en este momento. Todavía no terminó el maise. Es el maise de un niño yehudí, un jayel, un soldado en Tzivos Hashem. Que después, ese chico, después de escuchar dos maises del Rebe, quedó inspirado, dijo, Gishmak. Yo también quiero fortalecerme en Torah y Mitzvot, como el Rebe me muestra. Y ese chico, después que se terminó el video que recibió de Tzivos Hashem, agarró el Sidur y dijo el Shema mirando a cada palabra adentro, a pesar de que le costó. Después él preparó su Negovazer y luego se acostó en la cama y pensó en los maises y pensó en el Rebe y se sintió conectado con el Rebe. ¡Ese niño sos vos! El maise es tuyo. Gute Nacht. Nos vemos mañana. Be'ezras Hashem. Y Moshiach ya. Thank you.